Señoras y señores, vamos a continuar entonces con lo que ustedes han estado esperando hasta el momento en que Ticomán cuenta de 1 a 10 en el... Sí, ni idea al ver las fotos. Tico. No leí los, porque si hubiera leído, creo que me hubiera dado algo. Yo creo que tengo una idea de qué. Sí, bueno, el 10 en 10 en honor al tema de este episodio. Son 10 artistas españoles. ¡Oh, my God! Te había dicho latinos. En cómics americanos. No, españoles de España. Ajá, sí, no, pero, Carlos Pacheco, oye. Entonces, el número uno, Daniel Acuña, que nació el 74. O sea, tiene mi edad. ¡Oh, my God! Está en la flor de la juventud este señor. Casi medio paquete. Ahí está, ahí se ve abajo él. Ahí está, Daniel Acuña. Espero que sea él, ¿verdad? Porque yo solo googleé y el primero Daniel Acuña que salió es esta. Daniel Acuña, buscado por la policía. Sí. Mira, el violador, eso me pasó en la portada y después decidí quitar la foto que yo no sé si realmente. Sí, a ver, sí. Su primer trabajo publicado fue Klaus y Simón en Hollywood. Que salió en España por el publicador La Cúpula cuando tenía 22 años. Después pasó pintando portadas para reimpresiones de libros de Alan Moore, de Supreme. ¿Pero ellos sabían que las estaba pintando o él en su casa? Sí, no, es que eran republicaciones en español, entonces él hacía la portada para esa edición. Entonces su primer trabajo para Marvel fue una miniserie que nunca se completó. Espero que la hayan pagado. Después hizo portadas para la DC, Justice League. Pero nunca se completó, pero salió. Nunca la completó. Pero está dibujando, colorido, ¿verdad? Solamente. Sí, en esta serie Uncle Sam Freedom Fighters hizo portadas, dibujó, entintó, color, diseño personaje. Con razón lo terminó aquella. Sí, nunca la sacó. Right, ya. Deberíamos hacer remakes de episodios, están diciendo ahí. Ah, esta es la versión. Bueno, ya hicimos uno. George Pérez. Ah, sí. Había sido tema y lo volvimos a hacer. Sí, pero ese fue update, no actualización, no remake. Sí. Es que vayan a ver eso. Hagamos pero después de ver este episodio. No, nunca hicimos Avatar, ¿verdad? ¿Qué, la película Avatar? No recuerdo. No hemos comenzado Bueno, pues, número 2, Salvador La Roca. ¡Ah, The Rock! ¡La Roca! ¡Ese primo mío! La cadambea. Este nació en 1964 en Valencia, España. Él trabajó como cartógrafo. O sea, como sabes que los mapas de todos los cómics los haces buenísimos. Empezó a trabajar como artista de cómic para Marvel UK. Contribuyó a los títulos Dark Angel y Death Set 2. Después se fue a trabajar la DC un poquito en Flash. Después hizo 3 años dibujando Ghost Rider. Pero nos estás matando un montón de conoce en esto. Estás dando toda la historia. Mira, hay un par de estos donde esto que estoy leyendo es todo el... todo el artículo, toda la información. Que no sale. ¿Pero ese cómic cuál es? Es que últimamente he estado dibujando de Star Wars. Okay. La serie de Darth Vader y otras así. Y les queda igualito, pues. O sea, realmente es un muy buen arte. Hasta incluso hay algunas críticas, sí, de que ese panelito de en medio yo lo veo bien. hay incluso crítica de que hay muchas referencias de fotos que las hace demasiado exactas, entonces ya. Como que pero bueno. calcado. Ah, no puedo decir todo lo que hizo usted. Número 3, David Aja. Ajá. Este ya hablamos un poco de él porque fue el dibujante de la serie de Hawkeye, que esa lo llevó al superestrellato. Esta ganó por esto el premio Eisner por mejor dibujante en tintador y también ganó en el 2013 el premio Eisner para mejor artista de portadas. Su primera serie para Marvel. Fue en 2005. Después lo pusieron a trabajar con Edward Baker, tu amigo Ed, en El Inmortal Puño de Hierro, Iron Fist. Iron Fister. Este tipo nació el 16 de abril del 77 en Valladolid, España. ¿Qué más? Ah, su trabajo también incluye portadas para CDs. Ese arte es bien raro, pero es chivo. Sí. Sí. Mira, ahí está. ¿Lo escogiste esa foto porque tiene que acabar el tiro al blanco en el pecho y el otro está disparando la flecha o qué onda? Sí. Definitivamente no puse la primera foto que encontré en Google. Yeah. O sea, no creo que hacemos investigación exhaustiva. Sí. El número 4, Carlos Ezquerra, recientemente difunto. Es más, si algunas de esas fotos ustedes piensan que no son los verdaderos nombres de ahí, están equivocados, vayan a buscar mejor.
Este nació el 12 de noviembre de 1947. Murió en 2018, lástima. Fue co-creador de Judge Dredd. Él nació en Ibdes, provincia de Zaragoza, Aragón. Él empezó dibujando historias del oeste y historias de guerra para compañías españolas. Pero en 1973 consiguió trabajo en el mercado de la UK, dibujando títulos de romance. Entonces después hasta se mudó a Londres, dijo, aquí buen trabajo. Uh-huh. Entonces después dibujó un montón para este personaje llamado Major Easy. Después lo pusieron a trabajar en Judge Dredd. Estuvo trabajando así que se iba y volvía el título hasta los 2000. O sea, realmente estuvo un montón de tiempo ahí. Y también co-creó el personaje El Mestizo y Strontium Dog para estas revistas. El número 5, Juan José Rip, que su nombre verdadero es Juan José Rodríguez y Prieto. Entonces, Rodríguez y Prieto es Rip. Según yo, Rescan sin Pache. Él nació en 1971 en Algeciras, o algún lado ahí en España. Es artista sin entrenamiento formal. Él aprendió por su cuenta a dibujar con eso. Y se le conoce por su nivel de detalle. Pero no me gusta ese arte. Es bien cargado, tiene un montón de... Me recuerda un montón al de los franceses, aquellos de Metabarones. Como Jiménez, ¿no? Sí, pero ese es más como pintado. O sea, realmente sí, pero un montón de detalles. Sí, es que esté muy sucio, no sé, muy... Ahí puede que sea el personaje, ¿verdad? Que puede está ser, en puede Detroit ser. Chuco de, no, distópico. No, pero igual no, pero mira los detalles de la armadura, del Robocop y todo eso. Siento que demasiado detalle, como es bien cargado. Bueno, él empezó trabajando en Comics Underground. Ah, por eso. Hablemos. En túneles oscuros. En traducción porno. Uno se llamaba Lesbiación. bueno, y después otro montón de cómics. El número 6, Ramón Torrents. Ah, ¡el tío! No, ese es un primo. El primo. Fíjate que todos los artistas de este listado, excepto este, yo agarré la lista de Wikipedia, artistas españoles de cómics, y dije, ah, va, este lo reconozco. Este no lo reconocí, pero tenía que incluirlo, puta, así. Solo le salían 9. Sin él, sin Don Torrents, no somos nada. Pero sí es un artista español que trabajó en cómics americanos, sobre todo en Warren Publishing. Dibujando Vampirella y también otras historias de ese arte está bien chido. Sí, no, súper buen arte. Mira, es historia de ciencia ficción y de fantasía, también ahí se metió el primo, que perdone, pero tiene talla motero en su juventud. Es que parece villano, fíjate que parece villano de Columbo. Parece Elvis Presley impersonator. Parece Martin Landau en Space 99. sí, o sea, tiene una foto de la época. Pues el tipo se retiró en 1979 y no se tomó otra foto. Y jamás se volvió a tomar. Es que ya no salía, se hizo guampero. Sí, ya no apareció. Número 7, Sergio Aragonés. Está, mira, este nació en 1937 en Sant Mateu, Castellón. Siento que te vas a estar siguiendo viajando atrás en el tiempo cada vez más. Este nació en España. Ajá. Pero su familia emigró a Francia debido a la Guerra Civil Española. Después viajaron a México cuando él tenía 6 años. Entonces de ahí ya se crió en México. Yo juraba que era mexicano. Yo también. Sí, yo también. Por eso. Me sorprendió cuando lo vi en el listado y dije, puta, ¿y este qué? Este estudió arquitectura en la UNAM, en la Universidad Autónoma Mexicana, no sé. De México. Y Mexicana Autónoma de México. Aprendió pantomima con Alejandro Jodorowsky. ¡Wow! Sí. Esa relación bien rara. Entonces después fue a los Estados, dice que viajó a Nueva York con $20 y su portafolio de ilustraciones. Y sé si lo contamos en Conoce. Llegó a la oficina de Mad y dijo... Bueno, alguien que me traduzca, porque yo no sé mucho español. Usted, al artista que hacía Spy vs. Spy. Mucho inglés. Que sabía menos inglés que... Bueno. Ay, bueno. Ok. ¿Qué dice? Ok. De ahí, número 8, Pascual Ferri. De origen catalán. Empezó dibujando esta serie llamada Plasmer para Marvel UK.
Entonces eso lo llevó en contacto con la Marvel y de repente le llevaron trabajo para los Estados Unidos, donde pasó bastante tiempo haciendo fill-ins, o sea, solo un cómic de una serie que necesitaba ayuda ahí, artista. Pero después ya le dieron una serie más continua con Heroes for Hire. Después se fue a hacer Superman con Joe Kelly porque él quería ser un personaje más de alto perfil, porque hasta ese entonces había trabajado con héroes más o menos secundarios. Después en la DC siempre le ofrecieron la serie de Siete Soldados, Mr. Miracle, donde él dibujó el primer cómic. Al primer soldado. El primero, y después los demás de la miniserie los dibujó alguien más. Después de eso, se volvió a la Marvel y dibujó bastante tiempo Cuatro Fantastic, Ultimate Fantastic Four. No me queda claro en esa portada si eran cuatro o era un número diferente de personajes. Sí, sí. Con los cinco, Cuatro Fantásticos. El número 9, Javier Pulido. Pulido. Pulido, primo. Este nació en Las Palmas de Gran Canaria. Este señor fue su arte bastante influenciado por David Mazzucchelli y Steve Rude. Estudió en la Universidad de Finas Artes y su primer trabajo profesional era hacer portadas e ilustraciones para Marvel España. No sabía que tenían división ahí. Después de 1996 sacó una serie propia llamada Mentat, que fue su primer y único trabajo en cómics españoles. Después de eso lo agarraron para Estados Unidos y ha estado trabajando para Marvel, DC, Vértigo. Pero este Pulido no es el que tiene toda la línea de chicas malas. No, Okay. Me interesa. Este trabajó en una serie de Human Target, no la de Tom King, sino que una anterior para Vértigo. Y otro, un montón de series más. Un vergo. ¿Cuánto va el minuto? Que no, queda tampoco que no. Mejor ni comenzás a decirlo. Pero déjame cargar. Esa bibliografía nunca cargaba. La número 10, o el número 10, perdón, es José Luis García López. Este señor, deja ver, nació en 1948 en Pontevedra. Imagino que España. Pero desde los 3 años está viviendo en Argentina. O se mudó a Argentina su familia, después no sé si se fue a los Estados. Lo dejaron allá, tal vez lo mandaron a traer después. O lo mandaron. Lo dejaron. En los 60s, García López consiguió trabajo con Charlton Comics, pero después, poco después pasó a DC Comics. O sea, no existía ni DC entonces, imagínate. Comenzó con Charlton. La onda es que este tipo se fue a trabajar a la DC y ahí dibujó todo. O sea, realmente ahí dibujó todo personaje que se imagina y él lo dibujó. Y es más, se convirtió en el dibujante responsable de hacer la guía de estilo. Sí, es que eso te iba a decir, es que es bien característico. Como lo veías en todos los materiales de lonchera. Es que ese es el arte que él hizo. Ajá. El arte de referencia para mercancía, para merchandising de la DC. Entonces, aunque no sepan quién es, han visto el arte. Ese es el arte que han visto. Un arte bien limpio, característico, anatómicamente correcto. Lo han visto pegado detrás de la puerta de su baño en la... todos lados. Mira, y solo refrigerador. Una anécdota de él que está bien interesante. Dice, vamos a saltar el 10 en 10, que dice un editor, ¿cómo se llama este editor? Andrew Heifer, un editor de la DC, cuenta que una vez llegó, él está en su oficina y llega Moebius, John Gerard, o sea, un artista bueno. Uh-huh. Llega a la oficina de él y después se queda viendo a un dibujo que estaba atrás del editor, que era de José Luis García López. Lo ve y se acerca, ¿verdad? Se pone a verlo así. Y después le pregunta, así en acento francés, ¿verdad? bien heavy. Le dice, ¿y este dibujo es de José Luis García López? Sí, dice. ¿Y él usa modelos para su arte? No. Hijo de puta. O sea, dice, es el mejor cumplido que le pueden dar. O sea, se le salió el francés. Ah, sí, son a la bicha.